Hola, buenas, bienvenidos otro día a los capítulos que vamos a hablar de Mollo y de periodismo y de vídeo, que sabéis que es lo que más nos gusta. Hoy os quería hablar de las mochilas y lo importante que es el tener diferentes materiales y en función de tus necesidades. Vamos a ir de equipos Mollo. Nosotros en Vidiona, en este caso, tenemos cuatro equipos Mollo y los hemos ordenado por valor y un poco pues en diferentes necesidades que puedan tener los periodistas. Hemos hecho una hoja con el material que tiene cada uno de los equipos y el precio que este material vale. Y así siempre tienes una idea de qué es lo que llevas y cuál es la responsabilidad que estás adquiriendo. Es una cosa que se hace también en cualquier entorno profesional, nada nuevo. Pues no me lo sé muy bien, pero vamos a ver qué tiene cada uno por dentro, ¿vale? Vamos a ir viendo. Tenemos cuatro. En este caso es el más económico, que con todo el equipo que lleva dentro, pues son unos 380 euros. Tenemos una luz, un rig de solder pod, unos cascos y un micrófono por aquí perdido que no lo encuentro. Un micrófono estéreo y el micrófono que estamos usando en la cámara es el que corresponde a este equipo. El caso es que esto es lo que yo llamo un equipo ligero, ¿vale? Este sería el primer equipo ligero. En este caso es un equipo un poco más completo, con un poco más de microfonía y con un monopié que asciende, que ya solo con esas dos cositas se nos va a 450 euros, ¿vale? Si lo abrimos, vemos que rápidamente vas a poder sacar todo el material. Siempre llevamos unas baterías extras en todos los equipos Mollo para poder en el caso de que te quedes sin batería, poder ser rápido. Vale, de los equipos ligeros me queda enseñaros una cosa que es muy importante que tengáis en cuenta, que nosotros hemos ido aprendiendo, que sean muy cómodos de llevar, ¿vale? Tened en cuenta que el periodista va a estar en muchísimas o diferentes condiciones. Esta sería una posición de la mochila que mola bastante, pero es que luego además estas mochilas te permiten llevarlas como riñoneras, ¿vale? Con lo cual el periodista lleva todo el equipo a su vista sin que haya ningún problema, porque en una manifestación o en un evento grande el material siempre es mejor llevarlo delante por si acaso te lo roban. Pues aquí tenemos el material del 3 y el 4, ¿vale? Son los materiales que yo llamo que son de viaje. ¿Por qué? Duras, maletas duras. ¿Por qué? Porque en la cabina las vas a necesitar meter el material o lo vas a necesitar llevar en bodega y ya llevas un material que es más caro. Ya estamos hablando de unos equipos que van desde los 1.200 euros hasta los 1.400 euros. ¿Por qué esta diferencia? Microfonía, ¿vale? La microfonía y las petacas inalámbricas. Esto vale dinero, tanto si tienes una cámara convencional como si estás grabando con móvil, ¿vale? Y luego en este caso, lo que podemos ver también es que todavía nos queda algo de hueco en el foam para poder ejecutarlo, y lo que llevamos que hace que sea más caro el equipo es una cabeza caliente, bueno, un gimbal en el caso de los móviles, que los habréis visto, que esto es súper potente para determinados planos, ¿vale? Y bueno, esto sería todo lo que os quería contar sobre el material. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, por ahí abajo me la ponéis, que me encanta contestaros. Y suscribiros, darle like al vídeo si creéis que nos lo hemos currado. Y gracias otra vez por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!